La conservación de la diversidad biológica no es fácil, ¿no? Hay muchas interacciones entre las comunidades humanas y los varias especies, entre ellas las tortugas marinas. Y bueno, las tortugas marinas en Michoacán, pues hace los 60 han sido aprovechadas y bueno, causaron esos malos aprovechamientos, este abuso. En el uso de las de estos elementos de la naturaleza, pues de alguna manera provoca su caída en términos demográficos y ponen en peligro su sobrevivencia en el largo plazo. La Universidad Michoacana se incorporó a través de la Facultad de Biología para proteger primariamente una especie que es la tortuga negra, que se encontraba pues en un declive grave. Y a partir de 1982, a invitación de biólogos norteamericanos, King Clifton del Museo Sonora de Arizona, pues se incorporó a las playas de Colona, de Maruata y por ahí otro par más, para pues, ejercer acciones de conservación que implicaban la protección de las hembras anidadoras y de sus nidos. Y el año pasado, la cuenta estimada de hembras anidadoras en la costa de Michoacán, hablando de tortuga negra, pues está entre los 18 y las 20 mil hembras, ¿no? Esto pues ha llevado a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza haya planteado ya el cambio de estatus de conservación de una especie en peligro de extinción a ponerla como una especie amenazada y es probable que incluso la coloquen como una especie vulnerable. Y esto es algo muy significativo porque no hay muchos casos este tiempo una especie pueda pasar de un estatus de conservación a otro. Normalmente pasan de especies amenazadas a especies en peligro a especies en peligro crítico. Y nosotros, la Universidad Michoacana, junto con las comunidades indígenas, que han tenido un papel relevante en la conservación,